No busques el camino. Ve, ve por mi mano. Si buscas uno, encontrarás un barco. Escucha, los Maelstrom tienen a una Matasanos. El problema es que la retienen en contra de su voluntad. La obligan a trabajar. ¿Podrías rescatarla de esos psicópatas? Su hermano estaría muy agradecido. Los detalles van a juntos.
¡Dispares! Soy médico, no pertenezco a la banda. Lo sé, eres Lucy Tucker. Ha vuelto a fallar la tech. ¡Vaya mierda! ¿Y tú eres? V, tu hermano me ha enviado para sacarte de aquí. ¿Bertie? Vale, vale, solo un segundo. ¿Qué le pasa? Pueden aparecer más Borgs en cualquier momento. Le han disparado. Casi lo tenía curado, pero vuelve a perder sangre. No tengo tiempo para tontadas. La tech que tienen aquí debería estar en un vertedero. Tenemos que pirarnos, ¿ya? Ya que estás aquí, hazle un escáner. No hablas en serio. ¡Joder! ¡Que veo tus implantes! ¡Esconéalo! Tensión bajando, igual que la temperatura. ¡Está entrando en shock! Intentaré controlar la hemorragia. Dale una unidad de sangre sintética. ¡Venga! Está en la mesa. El primero por la izquierda.
no va a durar mucho más. ¡Pero en mi mano no! Vale, hay que esperar un poco hasta que se cierre. ¿Por qué lo haces? Soy médico. Seguro que ha matado a más gente de la que tú salvarás. Esto es una operación, no un juicio. Vale, parece que la crisis ha pasado. Ahora hay que dejarlo dormir. Gracias. Ahora podemos irnos. No te alejes de mí y la cabeza agacha. Venga, solo un poco más. Tu transporte, adentro. Lucy está a salvo. Un trabajo de lujo. Gracias. ¡No dispares! Soy médico, no pertenezco a la banda. Pasa de él, tenemos que irnos. Ha vuelto a fallar la tech, ¡vaya mierda! ¿Qué significa tenemos que irnos? Tu hermano me ha contratado para sacarte de aquí. ¿Bertie? Vale, vale, solo un segundo. No tengo tiempo para tontadas. La tech que tienen aquí debería estar en un vertedero. Tenemos que pirarnos, ¿ya? Ya que estás aquí, hazle un escáner. No. ¿Disculpa? Basta de gilipolleces, no hay tiempo. Ha muerto. Claro, de alguien como tú no se podía esperar otra cosa. Dime, ¿acaso sientes algo cuando matas a alguien? No lo he matado.
¿De verdad? Ese hombre ha muerto porque tú no has hecho nada. Ni siquiera cuando te pedí ayuda. Es asesinato. ¡Vamos! Ya, claro. Cambiamos de tema. Vamos. Solo espero que al final valga la pena. ¿Eh? ¡Dispares! Soy médico, no pertenezco a la banda. Lo sé, eres Lucy Tucker. Ha vuelto a fallar la tech. ¡Vaya mierda! ¿Y tú? Es riesgo suficiente por un día. ¿Qué has hecho? ¡Estás en mi clínica! ¡Ese era mi paciente! Y yo solo hago mi trabajo, que es sacarte de aquí. Vale, adelante. Espero que al final merezca la pena. Thank you.
V, tengo una plaga de ratas en mi edificio. ¿Quién no, verdad? El caso es que son de tamaño humano y se parecen a los garras de tigre. La más grande es una tal Taki Kenmochi. Haz un favor a tu Fixer y neutraliza a esa cabrona, ¿vale? Detalles adjuntos. ¿Enterado de lo que ha pasado en el número 5? ¿Le ha pegado otra vez? ¡Oh! ¡Ella se lo ha cargado! ¡De un tiro! ¡No puede ser! ¿Segura? Lo vio ahí, la del número 6. ¡Me lo ha contado todo! ¡Ay! ¡Ay, dice muchas tonterías! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Aléjate de mí! Thank you.
pasa? ¡Acabad con ella! Así se hacen las cosas. Un tigre menos en la ciudad. Gracias a tus habilidades para resolver problemas, sube. Encargo cerrado. Thank you.
Isoko! У меня для тебя подарок! ¿Qué es lo que está pegando fuerte ahora? La idiosincrasia. No hagas caso a los demás. Tienes que saber expresarte. Enseñarle a esta ciudad quién eres. ¿Cuánto hace que llevas esto? Ya llevo unos añitos. Antes era diseñador. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasa en todas partes. Un algoritmo me quitó el trabajo.
Era capaz de diseñar 1000 prendas nuevas en un segundo. No puedo competir contra eso. Busco ropa en condiciones, sin horteradas. Ahora te buscamos algo con clase. Thank you.